Radio del Salto y Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Episodio 7. En el periódico El Salto. Pues no entendí bien lo que estaba pasando. Un policía entró en la habitación cuando me estaban preguntando. Y siempre estaban con lo mismo. ¿Con qué? ¿Por ejemplo? Si conocían desde hace tiempo, que dónde está, cosas así. Ese policía entró, se acercó al oído del policía que me preguntaba y después me han hecho salir. Me han dejado unos minutos en otra habitación y de repente me han dicho que podía volver a casa. ¡Qué raro! ¿No te han hecho firmar tu declaración? No, ¿qué va? Nada. Mejor. Bueno, Alba, mil gracias por lo que has hecho y siento mucho los inconvenientes. Para cualquier cosa, nuestro abogado puede ayudarte, ¿vale? No te preocupes, muchas gracias. Igual un día de estos me paso por el periódico para saludaros. Oye, ¿pero dónde estás? ¿Por qué no te vienes ahora? No, muchas gracias. Es que estoy cansada. Prefiero volver a casa. Acabo de salir de la comisaría y necesito andar un poco. Me va a venir bien. Oye, por cierto, Ann, ¿dónde está? Pues eso nos gustaría saber. No se ha presentado en la comisaría. ¿No? Ah... Juan Pedro, por cierto, se me olvidaba. Es que pregunté si podía ver el cuerpo de Pierre. Bueno, el cuerpo del muerto en el estanque, le dije. Les propuse 3 veces verlo para confirmarles si era él o no, pero no me contestaron nada. Hicieron como si nada. ¿No te dijeron nada? No. Yo pienso que no es él. No te hagas muchas ilusiones. Si montaron una conferencia de prensa para anunciarlo públicamente, es que tenían que estar muy seguros. Ay, es que no entiendo nada. Oye, ¿y tu compañera? ¿Ha vuelto con el dossier? Sí. Mil gracias otra vez, Alba. Tenemos a una amiga que está estudiando ahora los documentos en ruso. Espero que podamos publicarlo pasado mañana a más tardar. Vale. Cuídate, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. En el edificio de Pierre de Lille. No sé bien a qué he venido. A ver si encuentro respuestas en este caos. ¿Sara? Sí, estoy bien. No he ido. No sé por qué me daba miedo, supongo. No estoy preparada para haber muerto, quizás. He ido dando vueltas alrededor de la comisaría y no entré. Sí, voy a volver, pero ahora no. Muchas gracias, Sara. No te preocupes, estoy bien. C'est moi. Je suis là. Je suis aquí. Pierre. No te veo en la oscuridad. ¿Dónde estás? Estás aquí. No puedes imaginarte cómo me alegro de verte también. No sabía cómo contactar contigo. Hace 2 días que me escondo en el sótano. ¿Tienes algo de comer contigo? Ya me he comido lo poco que quedaba en el frigorífico. Sí, attends. Son de chocolate. ¿Se sabe algo del asesinato de Natasha? No, no sé muy bien qué decirte. Personalmente no, porque todo ha ido muy rápido. La policía dice que ha encontrado tu cuerpo. Sí, te acabo de escuchar. Es absurdo. ¿Cómo saben que soy yo?
El cadáver llevaba tu documentación encima. ¿Mi documentación? Me la robaron en el retiro. Era un profesional, vamos, no sentí nada. Un hombre vino a pedirme fuego y cuando me di cuenta, me puse a correr detrás de él y debí de perder mi móvil también. Oye, ¿y he encontrado documentos en la televisión vieja que pusiste aquí? ¿Los tienes tú? ¡Ah, qué bien! ¡Los tienes tú! ¡Qué bien! ¡Ah, no, qué bien! No, no puedes imaginarte lo que significa esto. Están a salvo, ¿verdad? Cuando vi cómo estaba el piso, pensé que se lo habían llevado. ¿Quién? ¿Quiénes son ellos? Pierre, ¿qué ha pasado? El lunes, después de haber dejado a Natasha en su casa, me fui a dar un paseo en el retiro. Era un poco tarde, pero me apetecía. Natasha estaba súper nerviosa por el estreno, pero también porque... Tenemos que irnos de aquí. ¿Para dónde? Conocí a dos periodistas del periódico El Salto. Son de fiar totalmente. Ahora tenemos que salir sin que nos vea el policía que está abajo. ¡Shh! Me voy a asomar. ¡Anne! Continuará.